Y a esta hora tenemos una muy hermosa invitada. Ella es una actriz colombo-venezolana, quien viene a hablarnos sobre su monólogo Eva al desnudo. Aquí nos está acompañando en el set de Mañanas con Uno, María Auxiliadora Febres. Oh, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En diminutivo, en confianza, ¿cómo te dicen? ¿Auxilito? ¿Mauxilito? Mausi, me dicen Mausi. 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 Bienvenida, Mausi, esta es tu casa. Muchísimas gracias, ¿Cuántos Mónica. Años en Colombia, Mausi? Tengo 3 años, felizmente, en este hermoso país al que adoro con todo mi corazón. Tengo 3 años de vivir acá feliz. Desde que llegué, no he hecho sino recibir bendiciones en este hermoso país. ¿Por qué quieres comenzar? ¿Por lo que estás haciendo ahorita, el proyecto que comienza mañana, el monólogo, o lo que ya has venido haciendo? Porque has estado en grabaciones desde el año pasado, ahí he estado en tu cuenta de Instagram viendo un poquito. Ah, muchas gracias. Bueno, justamente el monólogo que se estrena mañana, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque le he entregado mi corazón a este proyecto, además de que es un orgullo para mí representar a Colombia en el Festival de Monólogos de Nueva York. Nos vamos a presentar exactamente el 14 de septiembre, viajamos el 13 de septiembre y bueno, la idea es traernos el premio para Colombia. Entonces, bueno, han sido 4 meses de trabajo arduo, que por eso no se lo pueden perder, porque son las últimas 3 funciones que vamos a tener acá en Bogotá, en el Teatro Bernardo Romero Lozana, que es sala concertada del SICA. Y bueno, es un proyecto súper interesante, es un proyecto que habla sobre la vida de una mujer que se llama Eva, esta mujer erótica que están viendo ahí en pantalla. ¡Ay, Dios! Pero... ¡Ay, qué susto! Pero tiene una vida muy especial, esa Eva. Sí, esta mujer ha tenido una vida muy difícil realmente, y bueno, de eso se trata justamente el monólogo, ¿no? De entender qué tanto la sociedad ha criticado o critica este oficio o esta profesión llamada prostitución y realmente qué hay detrás de esta vida, ¿no? ¿Qué hace que una persona, una mujer como esta, por ejemplo, que es bella, inteligente, una mujer de carácter, pero la vida o decisiones, digamos que no ella misma, que ella misma no quiso tomar, sino que la vida la llevó a tomar, la llevan a estar allí? Entonces esta noche esta mujer decide desnudar su alma, por eso se llama Eva al desnudo. Tiene mucho contenido erótico, sí, pero realmente no es un desnudo de piel, más no, allá de mucha piel que se ve, pero no. Realmente es un desnudo de su alma. Es que narra su vida, ¿por qué llega allí? ¿Quién escribe el texto? ¿Quién te dirige? Sí, el texto lo escribe Roberto Trovajo, él es un cubano, y lo dirige José Wilman Hernández. ¿Qué es? Él es colombiano. Colombiano. Él es colombiano. O sea, es una producción colombo-cubano. No, venezolana. Pues digo, teniendo en cuenta todos los que hacen parte del equipo. Es una adaptación del texto. Director, escritor y protagonista. Sí, es una adaptación del texto, exactamente. La producción también la hace el director y su esposa, que es Alexa, una excelente persona, un corazón. ¿Y cómo te sientes ahora, finalizando temporada, de ir a representar a Colombia con Eva al desnudo en Nueva York, en Estados Unidos? Muy feliz, es un sueño prácticamente, bueno, estoy tan emocionada con eso. Ayer que justamente veía la dirección del teatro, es ahí mismo, es a 2 cuadras del Times Square, o sea, es en pleno corazón de Nueva York, así que estoy muy, muy emocionada y de verdad pienso entregar todo mi corazón para que ese premio se venga para Colombia. En el mismo Broadway, ahí mismo, a 2 cuadras, hay Off-Broadway. Pero bueno, claro, pues mira, queda a 2 cuadras del Times Square. Sí. ¿Cuánto duraron haciendo este montaje? 4 meses, estuvimos trabajando 4 meses arduamente porque es un personaje que no es fácil, es una mujer que guarda mucho dolor, guarda mucho rencor, guarda mucho amor, porque es una mujer que también amó con todo su corazón. Conoció a Clarita, por eso es que en el video la ven hablando de Clarita. Clarita representa a ese ángel, esa madre, esa amiga que no tuvo realmente, esa figura que en su vida pues estuvo, pero no estuvo, estuvo solamente para ofrecer... No, me estoy adelantando mucho, sí. ¿No? Sí. No. Volvamos a lo de la piel. Entrar en la piel de este personaje, sentirlo, vivirlo, para que se vea real, para reflejar todas las cosas buenas, pero también el sufrimiento de una mujer que puede llegar a tener, una mujer de ese oficio de la prostitución. ¿Te comunicas con personas que lo ejercen? Sí, mira, cuando tuve la oportunidad de hacer el casting, una vez que me hicieron el segundo llamado, quise ir, estuve por una zona acá de Bogotá un poco dura y difícil y estuve hablando con varias de ellas, estuve conversando. Aparte que, bueno, en mi vida en Venezuela conocí a alguien muy cercano que también la vida la llevó a tomar esa decisión.
Bueno, si me está viendo ahorita, con todo mi corazón y con todo el cariño, espero poder hacer un buen trabajo porque realmente la estimo mucho y la quiero muchísimo. Así que hoy en día no sé dónde está desde que me vine para acá, pues perdí el contacto con ella, pero le guardo muy buenos recuerdos de hace años. Inspirado en la defensa de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, se va a estar presentando en el Teatro Bernardo Romero Lozano, en la calle 46, número 2830, ahí cerquita, como a 4 cuadras de la Universidad Nacional. Pregunta, ¿demoraron mucho haciendo la foto para el afiche? ¿Fue muy complicado? Bueno, fue un trabajo muy divertido ese día porque realmente esa sí soy yo y hay otras fotos más, así que era todo una desnudez, pero la fotógrafa era muy profesional, Natalia Laverde, y bueno, fueron unas fotos muy bonitas. ¿Vino rosado o vino tinto para acompañar la noche? Vino tinto. Muy bien. Tinto, bien rojo. ¿Y Eva toma vino? Sí, por supuesto que sí, y esa noche la verán tomando vino. Y algo otras sustancias, lastimosamente uno escucha que ellas, sí, para afrontar esto, esas fuertes noches, abusan de otras sustancias. Ahí están justamente las decisiones que hablábamos que son erradas, ¿no? Que las llevan a... Y Eva, por supuesto que sí, esa noche consume algunas sustancias, por eso es para un contenido, para un público adulto, porque sí, es un monólogo bastante fuerte. De lo que hablaste con esas... Es dramático además, es un drama... Tiene una parte de comedia, es un humor negro el de Eva, erotismo, pero es más que todo un drama. De lo que hablaste con estas mujeres con las que te contactaste, tal vez en el caso de tu amiga venezolana, sí, también supongo, sí, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué llegan a la prostitución? Mira, por eso es que es tan bonito el monólogo de Eva, porque nos hace reflexionar sobre realmente cómo la sociedad solamente juzga, pero es que hay una doble moral allí presente, ¿no? Y el monólogo cuando sales te hace pensar sobre eso. Bueno, yo vivo juzgando y realmente de qué manera me comporto yo. Sí, no tengo la profesión y el oficio con el título, pero ¿cómo me comporto yo realmente? ¿De qué manera contribuyo yo a que la sociedad solamente tilde a esa persona porque tiene porque cobra, porque tiene un trabajo que la gente lo sabe abiertamente qué es lo que hace? Pero ¿por qué llegó allí? Lo llaman la vida fácil, pero realmente no es una vida fácil. No es una Pero la mayor fácil. Excusa es que ambición, lujos, la familia, mira, yo los no hijos, tuve, el estudio. Hasta ahora, de verdad, con las personas con las que hablé, no hablé con alguna que estuviera allí por ambición o por lujo. No hablé con ninguna, sí. Creo que más bien hay un problema de autoestima, hay un problema de falta de cariño, hay un problema de falta de familia, hay un problema de falta de comunicación. Y la misma sociedad también yo diría que somos responsables en partes, porque cuando de niños están buscando y están diciendo, mira, en mi casa pasa esto, bueno, sí, aparecen muchos casos, gente que quiere ayudar y todo lo demás, pero realmente haría falta una figura paterna que realmente se responsabilizara de esta situación y tal vez la historia pudiera ser otra. Pero hasta ahora puedo decirte, las personas con las que hablé, no hablé con alguien que me dijera como, sí, lo hago porque me gusta, porque disfruto, sino... ¿Que me quiero comprar tal bolso? Sí, porque me quiero... No, realmente, al principio creo que es como una máscara, que ella sí, me encanta, pero luego que tú empiezas a hablar con ellas y cómo empezaste y cómo fue tu primera experiencia y por qué lo hiciste y empiezas a meterte en ese mundo, además que la mayoría de ellas, por eso allí lo dice, que es dedicado a las víctimas de violación, mujeres que han sido... La mayoría han empezado por allí. Por abusos sexuales. Mónica, mira, nosotros como actores muchas veces trabajamos un personaje de adentro hacia afuera. Supongo que en esta ocasión fue de afuera hacia adentro o me estoy equivocando. Bueno, creo que para nosotros como actores es importante también lo que hay dentro de nosotros. No diría que yo no he tenido esta profesión, yo soy casada. pero desde adentro... Te mueve fibras, ¿no? Desde adentro sientes cuando las escuchas, desde adentro revives los momentos cuando te cuentan y veías esas lágrimas caer contándote cómo había sido. Entonces, de algún modo yo diría que este personaje para mí nace de adentro, de escuchar, obviamente viene de afuera, sí, lo que escuchaba, pero a la vez el sentir realmente qué es lo bonito de actuar, es que tú puedas tener un texto ahí escrito y lo puedas hacer tuyo, lo puedas sentir, además puedas transmitir que la otra persona sienta lo que está sintiendo esta mujer. Eva no es una mujer que se la da de víctima, ella no es una víctima y lo dice, no soy una víctima. Su carácter demuestra que no es una mujer que quiera que la vean como, soy víctima.
No, soy una mujer que he tenido que hacer esto porque lo he tenido que hacer. ¿Lo asume? Lo asumo y lo estoy enfrentando. Y tomo las decisiones que también tenga que tomar. ¿Y casada con actor Mausi? No, no, señor. Mi esposo no es actor. No es del medio. ¿Colombiano, venezolano? Él es venezolano, uruguayo. Mira, aquí contigo ahora. Sí, por supuesto que sí. Eres uno de los tantos talentos venezolanos que están en Colombia viviendo, trabajando. Sí. Pero tienes una foto en tu Instagram que compartes y dice Venezuela, te sueño libre. ¿Cómo te sueñas a Venezuela? ¿Cómo te gustaría ver a Venezuela? Bueno, ay, Venezuela me duele mucho, la verdad. Estoy muy feliz de estar en Colombia porque lo quiero mucho. Obviamente me siento como en mi tierra. La comida es muy parecida, el humor de la gente, nos sentimos en confianza. Pero no deja de ser tu país y no deja de dolerte, ¿no? No deja de dolerte que cada día hayan menos medicamentos, que tu familia cada vez le toque más difícil porque los sueldos no alcanzan. Es una realidad muy dura, la verdad. Bueno, la otra semana se estrena, es la inauguración, vamos a tener un maravilloso festival de cine hecho con celulares. ¿Vas a estar ahí también? Sí, sí, de hecho, a raíz de esto que está pasando con Venezuela justamente, y bueno, una experiencia propia que tuve cruzando, tuve que ir a mi país a hacer unas cuantas cosas y a raíz de una experiencia que tuve un poco desagradable, tuve que cruzar por la trocha, que no es mentira que la trocha existe, es cierto, y bueno, tuve que pasar con una maleta, por el barro, por un río. Wow. Bueno, entonces, a raíz de esto, un equipo de trabajo muy bonito que formamos parte de este cortometraje que se llama Fronteras Humanas, al cual también le pusimos todo el corazón y todo el alma, porque fue inspirado en eso, en que yo tuve que cruzar la trocha, y aparte, durante esos mismos días murió una chica venezolana cruzando la frontera en busca de medicamentos por el río Táchira. Ella era de apellido Cárdenas. Y se ahogó en ese río, en una crecida que hubo. También está el caso de Oliver, que es un niño venezolano, una foto que le dio la vuelta al mundo, no sé si la vieron. Él es un niño que la falta de medicamentos también para tratar el cáncer, pues acarrió la muerte de Oliver. Entonces, quisimos hacer este equipo de trabajo, quisimos hacer como una compilación de estas historias y se escribió Fronteras Humanas. La grabamos aquí en La Vega, que es un sitio de tierra caliente parecido a la frontera. Encontramos incluso las locaciones muy parecidas. ¿Sí? Yo tuve que cruzar por un tubo grande de cemento, un poco oscuro. Y bueno, encontramos la locación igual, encontramos el caño igual, pero tuvimos que cruzar. Entonces, fue muy bonito. Pero muy fuerte para ti revivir también ese momento. Sí, de hecho, me preguntaron en una de las entrevistas que me hicieron sobre Fronteras, me preguntaban que lloré mucho en el corto, pero realmente lloraba recordando que ese día yo grababa en RTI al día siguiente acá en Colombia. Y tenía que llegar o tenía que llegar. Mi manager me dijo, Mau, si estás segura que tú... Y yo, sí, no te preocupes, yo tengo residencia acá en Colombia, tengo todo. O sea, no pueden... Y estando allá, ¡ay, auxilio! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo salir! No hay, no había cómo salir. Realmente, ellos decían que si ibas a salir de Venezuela tenías que ir a un tercer destino. Si yo iba para Perú, para Chile, algo así, podía salir. Si no, no. Y yo decía, pero yo vivo en Colombia, trabajo en Colombia. Así que, bueno, la salida era trocha. Y lo lograste finalmente. Y lo logré finalmente. Una hora y media por camino de tierra. Hay trochas que son de 20 minutos, me decía la gente. Hay otras trochas, pero la que me tocó a mí era dura. Qué duro recuerdo. La magia de este festival es que en esos 5 minutos tiene que contar todo ese universo un tanto mágico que está... Sí. Mágico por otro lado, pero... Y hay otros proyectos. La magia de Venezuela y Colombia... Por favor, tienen que verlo. En Smart Films, el 23 de agosto a las 2:15 se va a transmitir Fronteras Humanas. Va a ser la forma en que Venezuela lo pueda ver online. 2:15 de la tarde, a esa hora ya empiezan a transmitirlo. Va a estar en línea solamente 24 horas para que lo puedan ver. Es muy importante para mí, realmente créanme que más que voten, que compartan la información. Que nos ayuden a dar a conocer la realidad de lo que está pasando en la frontera. Porque si viajas por vuelo internacional no hay problema. El problema es la frontera. Colombo venezolano. Mausi, ¿qué es La Culpa la tiene la galleta? Ay, bueno, La Culpa la tiene la galleta también fue un proyecto muy bonito, fue un proyecto muy divertido, que se grabó también el año pasado para Smartfish también. Fueron 3.500 participantes, de los cuales estuvimos entre los 5 mejores para ganarnos el premio. Finalmente, bueno, no ganamos, pero estuvimos ahí a punto.
fue una experiencia muy bonita también. La culpa era una historia completamente alocada, completamente diferente. ¿Y por qué tiene la culpa una galleta? Porque las galletas son las culpables de todo lo porque que pasa. Son muy crunchies. Sí. Pero cuando queda la última galleta, tal vez. Bueno, que cuando queda la última galleta, hasta sangre se ve rodar en la culpa, la tiene la galleta. Y el relleno de la galleta. El de chocolate. Nada más rico que comerte ese relleno. ¿Cómo te encontramos en redes? Mausi. ¿No te mueves mucho en Twitter? No. Pero no. Te encontramos. Sí, tengo que mover más Twitter, perdón. Y sé que lo tengo que hacer con el tema de fronteras, más que todo ahora lo tengo que hacer. Así que prometido, voy a empezar está, a mover mira, más Twitter. Arroba Mausi Febres, ¿así está sí, bien dicho? Arroba Mausi Febres y arroba Mausi Febres. Sí, así es, Instagram y Twitter. Ven. Ahí están ambas. Por allí pueden hacer seguimiento al monólogo de Eva, bueno, todo lo que va pasando en Nueva York. Y bueno, deseenme suerte, bien. Buena vibra. Ya saben, la 18, 19 y 20 de agosto en el Teatro Bernardo Romero Lozano. Ay, cerquita la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mausi.